Se escuchan los aplausos. Hay luces y un cartel. Es un club. 676. El club de Astor Piazzolla. Se llamaba Norberto Aroldi. Le decían el flaco. Si no lo conociste, entras a Google y vas a ver que fue autor, además actor, pero sobre todo autor, personaje único, irrepetible de la ciudad de Buenos Aires. Y fue muy amigo de Piazzolla. Se hicieron tan amigos que Astor le dedicó un tango que grabó con el quinteto en 1970, Flaco Aroldi. El quinteto de Astor Piazzolla y de 1970, Flaco Aroldi. Muchas gracias. Gracias a vos, maestro. Gracias por este 676, el club de Astor Piazzolla.